Verónica Castro invitaba a niñas menores de edad a su casa. Que Verónica jugó con en un chat de pequeño, muy fuerte. Veían fotografías muy subidas de tono, muy subidas de tono, muy. ¿Ustedes se imaginan a Verónica Castro involucrada en este par de noticias? Pues yo creo que sí, la fuente fue Productora 69, Jorge Carvajal. Es una muy buena fuente. Es algo muy extraño en una persona de 70 años que cumple este mes, la actitud que tiene con estas. Verónica Castro decide no callar más y responde a todos los ataques en redes sociales. Verónica Castro vuelve a estar en el ojo del huracán, pero esta vez no fue por los supuestos romances que mantuvo con algunas damas del espectáculo, sino porque surgieron graves acusaciones en su contra, las cuales señalan que la ojiverde quiso pasarse de lista con algunas fans, que tienen muchísimos años menos que ella. Todo comenzó cuando el periodista Jorge Carvajal reveló una contundente noticia sobre la ex del Loco Valdés, pues según sus investigaciones, la primera actriz había mantenido conductas con jóvenes que tenían entre 11 y 18 primaveritas. Es algo muy extraño en una persona de 70 años que cumple este mes, la actitud que tiene con estas. Según relata el periodista, la Vero sostenía videollamadas bastante subiditas de tono con un grupo de fans, cuya admiración las orilló a complacer algunos caprichitos carnales de la güera. Bye, mi amor, bye. Asimismo afirmó que Castro constantemente las invitaba a que acudieran a su casa de Acapulco sin la autorización de sus padres. Pero esta no es la primera vez que la conductora de Mala Noche enfrenta inculpaciones de este calibre, ya que hace un par de años su exnuera, Valeria Lieberman, reveló a los medios que le prohibió tajantemente a Verónica ver a sus hijos. ¿La razón? De acuerdo a algunos medios, Valeria cachó a la actriz pasándose de lista con sus nietecitos. Aunque estos rumores quedaron en meras especulaciones, hoy en día surgieron como una supuesta prueba de lo que la ojiverde es capaz de hacer. Por desgracia, el panorama de la mamá de El Gallito Feliz siguió empeorando cuando Yolanda Andrade, con quien aparentemente había mantenido una relación en el pasado, arremetió contra ella y más temprano que tarde, no dudó ni un segundo en insinuar que su más grande amor era completamente culpable de todos los desagradables rumores en su contra. Pues yo creo que sí, la fuente fue Productora 69. Jorge Carvajal es una muy buena fuente. Pero la participación de Yolanda va más allá de una declaración, porque algunos piensan que la conductora es la responsable detrás de las acusaciones hacia la actriz, ya que se cree que ella le dio jugosas cantidades de dinero a Carvajal para crear todo un montaje, con el único fin de arruinar a la Vero. Ante todo el escándalo, una gran cantidad de personas afirmaron que Andrade sí es la mente maestra de toda esta campaña de desprestigio. Por este motivo, algunos medios contactaron a los padres de las jóvenes que sostuvieron las videollamadas con la actriz, los cuales desmintieron que Castro quisiera pasarse de lista con sus retoños, pues ellos, al estar presente en todo momento, fueron testigos de los encuentros en línea que la estrella mantuvo con las muchachas. Pero realmente todo esto que están diciendo es totalmente una mentira. Desafortunadamente, este no es el único problema por el que la ex de Loco Valdés parece atravesar, porque hace unos meses salió a la luz que, al parecer, su salud mental está colgando de un hilo. Fuentes cercanas a la actriz revelaron que está pasando por una depresión sumamente complicada, la cual ha provocado que no solo se aísle de sus seres más queridos, sino también piense que cualquier persona es un malhechor en potencia, que busca hurtar sus bienes materiales.
Aunque la güera no ha dado declaraciones respecto a su cordura, sí ha salido a defender su inocencia en cuanto a las aparentes faltas que tuvo con sus fancitas. E incluso ha dado a entender que Yolanda Andrade es la culpable de todas las infamias hacia su persona. No obstante, muchos dudan de su inocencia e incluso han pedido que la pongan tras las rejas. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Verónica es culpable o que solo es un montaje de Yolanda Andrade? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Toño López y recuerda, no olvides seguir el canal y activar la campanita.